Show, buenísimo, fue como, viste, mucho más tranqui de lo que, digamos, fue muy relajado, se dio así naturalmente y la gente como, tocó lindo día, por suerte. La primera vez que tocamos en un escenario así grande, claro, digamos, en un evento importante. Primer festival. Todo bueno, sí. Que sea el comienzo. Acá nos juntamos siempre y suele ser como 2 horas de estar acá y una de ensayo generalmente. Tomamos mate. Es completamente desproporcionado el trabajo. Nos sale muy bien tomar mate y fumar puchos acá afuera. Hubieron como un año y medio entre idas y vueltas y como que no nos armaba porque no teníamos banda, digamos. Y después andamos con Jota y hicimos este disquito. Que lo hicimos con programaciones de batería, porque no teníamos batero en ese momento y no queríamos irla colgando porque ya habíamos estado en vueltas bastante tiempo. Y bueno, una vez que tuvimos el disco, sumamos a Fran y bueno, eso, así más o menos entramos en contacto todos. El nombre, por lo que sé, es una historia medio rara, que tenían un amigo, ingeniero en petróleo, creo, y el chabón les dijo un día que tenía que hablar con el Ministerio de Energía y quedó, Ministerio de Energía. Gustó el nombre y quedó eso. 707, Ministerio de Energía, toma 4.
Planes de futuro, ¿qué más? Vamos a grabar a fin de año. Temas nuevos. Claro, esta vez vamos a hacer la modalidad de tocar todos en el estudio al mismo tiempo. En contrario a este que lo grabamos multitrack y como capa por capa, esto va a ser todo como tocado en vivo y buscamos darle esa energía de tocar en vivo, ¿no? Que es distinto a algo más cerebral que es grabar un disco parte por parte.